Luis Alfonso Sosa Cisneros es un hombre identificado con los colores de los Leones Negros. Se formó tanto académica como futbolísticamente en la Universidad de Guadalajara. Nació el 5 de octubre de 1967 en Guadalajara, Jalisco. Es el quinto de 11 hermanos. Desde su infancia jugaba fútbol con los amigos en la calle, en el parque, en la escuela. De niño, él quería salir en la televisión jugando fútbol. A los 12 años, ingresó a las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara y a los 16 ya formaba parte de las reservas profesionales. Fue en 1985, cuando contaba con 17 años, que Alfonso Poncho Sosa debutó como jugador profesional en la victoria como local de la Universidad de Guadalajara 2-0 sobre Monterrey. Como sus padres siempre se preocuparon porque sus hijos estudiaran una carrera, Luis Alfonso Sosa estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Aunque nunca ejerció, el poseer el título de abogado le proporcionaba seguridad en caso de que su paso por el fútbol fuera breve. Obtuvo el campeonato de Copa con los Leones Negros en la temporada 1990-1991 y en 1993 dejó la institución para unirse al Puebla. Sosa jugó además para León, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y Querétaro y defendió en múltiples ocasiones la camiseta de la Selección Nacional Mexicana. Se destacó como volante de contención con gran manejo de balón. Tras su retiro, se formó durante 4 años en la Escuela Nacional de Directores Técnicos en Pachuca. Comenzó su carrera como director técnico con el club Pachuca Juniors en el Clausura 2005, para después dirigir los 2 siguientes años a Indios de Ciudad Juárez. Fue para el Clausura 2012 que llegó al banquillo del equipo que le dio la oportunidad de debutar como futbolista profesional. En 2013, los Leones Negros fueron campeones de la Liga de Ascenso. Y 6 meses después, la UDG regresó a la primera división tras 20 años de ausencia. Durante su prolífica trayectoria en el fútbol, el profesor Sosa ha obtenido éxitos que le han brindado grandes satisfacciones. Como jugador, consiguió el campeonato de Copa con los Leones Negros en la temporada 1990-1991 y el campeonato de Liga con Pachuca en los torneos invierno 1999 e invierno 2001. Como director técnico, además de conseguir el ascenso de los Leones Negros, repitió la gesta con Necaxa para después consagrarse con el Atlético de San Luis, donde además logró el bicampeonato de la temporada 2018-2019. Luis Alfonso Sosa figura como el entrenador con más ascensos en la Liga BBVA MX, con 3, que logró en 5 años. Es también el estratega con más campeonatos en la Liga de Ascenso MX, con 4. Luis Alfonso Sosa Cisneros, un ejemplo de compromiso, trabajo, honestidad, dedicación. Estimado Poncho, un gusto estar aquí contigo en la primavera para... Pues para hablar, realmente, pues, sí. Para hablar un poco de ti, de tu trayectoria. ¿Desde cuándo iniciaste con la idea de ser futbolista profesional? Fíjate que yo en lo particular, desde que tengo uso de razón, ya me recuerdo con una pelota en la mano o en los pies, pero todo el tiempo, estoy hablando de 5, 6, 7 años más o menos, un amor, un apego por la pelota cualquiera, ¿eh? Incluso había cosas redondas, no necesariamente eran pelotas, pero yo las agarraba y con eso me imaginaba una pelota, una bola de papel, de basura o lo que fuera. Entonces yo empecé a disfrutar lo que es la relación pelota-jugador o, por supuesto, posteriormente el fútbol. ¿Y cuándo empiezas con tu formación ya formal, ya los entrenamientos de todos los días? Fue a los 12 años, que es cuando yo llego a las fuerzas básicas de Leones Negros, de UDG. Un amigo me invita a hacernos una prueba. Primero fuimos a Jalisco y pues no nos quedamos. Después ese mismo amigo me invita a hacer una prueba junto con él a Leones Negros, y a los 12 años es cuando nos incorporamos. Yo iba en la escuela en la tarde y justo vamos en vacaciones de verano, en las vacaciones largas. Entonces, pues ese verano nosotros empezamos a jugar ahí, y ya posteriormente pues solo iba a
a los partidos porque no podía ir en la tarde, pero desde los 12 años que llego, en ese entonces era la categoría infantil especial, que era la más pequeña de Leones Negros, cuando yo empiezo. ¿Cuántos años pasaron para que tú ya pudieras realmente sentir que estabas ya jugando o cerca de jugar profesionalmente? Fíjate que yo tuve una carrera muy rápida en cuanto a creciendo. Prácticamente cada año yo iba subiendo de categoría. En ese entonces estaban regresando las reservas profesionales, que era algo muy parecido a primera división. Vengo a hacerme una prueba a los 16 años y no me quedo porque estaba muy chico. Físicamente era muy chico, ahí competías con edad libre, o sea, tipos con edades de 30, 32, 35 años, entonces no me quedo y al siguiente año ya regreso acá a reservas profesionales, pero básicamente fue muy, muy rápido, prácticamente estuve en las cuatro categorías de abajo, infantil especial, juvenil de segunda, juvenil de primera y reservas regionales. Y ya a los 16 años yo llego y ya me quedo a jugar en reservas profesionales, entonces yo no pasé ni por segunda división ni por tercera división, pues ya prácticamente estaba entre reservas profesionales y el primer equipo, pero ya de fijo me quedo a los 17 años ya en el primer equipo. ¿Hubo algún momento en donde sintieras que a lo mejor no ibas a tener esa oportunidad, esa chance de ir a jugar con el primer equipo? Hubo un momento que para nosotros fue fundamental, sobre todo previo al Mundial hubo dos torneos, el del Mundial de 86, hubo dos torneos donde no iba a haber descenso, entonces a todos los extranjeros los quitaron y nos dieron una oportunidad que cuando debutamos muchos jugadores de aquí de la cantera. Terminan esos dos torneos, a mí me mandan a una selección juvenil, voy, participo en una eliminatoria para ir al Mundial Juvenil. Cuando regreso ya estaba Don Nacho, ya habían cambiado entrenador, había algunos movimientos. Me mandan a jugar a reservas profesionales, prácticamente todo ese torneo tuve 15 minutos de participación y no más, pero fuimos campeones. Acabando ese torneo, ya me mandan al primer equipo, pero en algún momento cuando yo no participaba en ese, no tenía continuidad en el primer equipo, nos avisan, ¿saben qué? A partir del lunes se presentan en segunda división. Nos la vendieron como que nos estaban mandando para allá, ¿no? Entonces, llegamos, jugamos el fin de semana, y el martes tenemos que venir a recoger nuestras cosas. Y nosotros, me acuerdo perfecto, íbamos llegando acá. A un lado del vestidor estaba el vestidor precisamente de Don Nacho, ¿no? Donde él se cambiaba. Y dice uno de ellos, uno de mis compañeros, oiga, ¿por qué no hablamos con Don Nacho para preguntarle por qué nos manda para segunda, ¿no? Y ahí me acuerdo perfectamente que nos dijo, a ver, yo no les dije que se fueran para allá. Yo les dije que si ustedes querían irse para segunda división, se podían ir. Entonces de ahí nos agarramos nosotros y dijimos, no, entonces, si es opcional, nos quedamos acá en el primer equipo. Cerca del primer equipo puede pasar cualquier cosa. Y dicho y hecho, terminamos ese torneo, anduvimos muy bien, acaba el torneo y como premio y por haber andado bien en ese torneo, nos llevan a la pretemporada y ahí en esa pretemporada con el primer equipo, pues cambia todo, absolutamente todo para nosotros. Entonces, es una circunstancia que a mí me sucedió y que es como cuando dice, ¿no? Cuando te toca ni aunque te quites. Entonces, yo no sé cuál hubiera sido mi destino si yo hubiera ido a bachilleres, o sea, pero decidí quedarme acá y la circunstancia fue completamente diferente, ya me favoreció y bueno, pues ya después ya la historia ya la conocemos. ¿A los cuántos años debutas, Poncho? A los 17 años. ¿Cuántos años de carrera futbolística? Fueron casi 20 años. ¿Por cuántos equipos? ¿Cuánto duraste aquí en Leones Negros y después? Por ejemplo, aquí en UDG, en el primer equipo, estuve 8 años. Después me voy 2 años a Puebla, 2 años a León, 1 año a Monterrey, 1 año a Cruz Azul, 4 años en Pachuca y 1 año en Querétaro. Ahí en Querétaro ya me retiro, pero prácticamente fue una carrera de 20 años. Una vez que termina esa etapa, Poncho, de futbolista,
¿qué hacer después? ¿De dónde viene esa inquietud por convertirte en técnico del fútbol mexicano? A mí me llamó la atención el dirigir porque me gustaba analizar los partidos dentro del juego mismo, pero además tuve compañeros que nos gustaba también darle ese análisis, tratar de entenderlo. No sé si normalmente un jugador lo que hace es ocuparse por hacer su trabajo, ¿no? Pero no se da cuenta de lo que luego pasa alrededor. Entonces, a través del tiempo, pues ya se va prácticamente terminando tu carrera de jugador y ya vas viendo otras cosas por las cuales pues ya te tienes que ocupar para el futuro, ¿no? El irme preparando, aún participando directamente en la competencia misma, como entrenador, ¿no? Entonces me empieza a gustar, hago mi curso y bueno, pues ya las circunstancias también en ese sentido fueron muy favorables, como lo fueron de jugador, a mí en el tema de entrenador, pues me fueron muy, muy favorables. O sea, todo se me dio de manera rápida, ¿no? Pues con el tiempo he hecho una carrera también larga. ¿Cómo fueron tus inicios como técnico? ¿Dónde empezaste? Yo me quería retirar jugando y en Pachuca ya no iba a tener tanta oportunidad porque ya tenía 36 años y venían jóvenes apretando. Entonces me dice Jesús Martínez, ¿sabes qué? Ve, juega un año más y luego te regresas para acá. Y dicho y hecho, voy, juego un año y me invitan a trabajar ahí con ellos. Me dan una categoría, era la categoría 90 en ese entonces. La empiezo a dirigir y al mes y medio se suscita la oportunidad de hay un cambio de entrenador en Primera A, que en ese entonces era esa categoría, hacen un movimiento de cuerpo técnico y me ponen a mí de entrenador. Me acompañaron, me pusieron gente más o menos con experiencia y demás, y a partir de ahí yo empiezo a fincar mi carrera como entrenador, pero en realidad estuve trabajando mes y medio prácticamente con esa categoría, que era la más chica, y después pues ya el salto también a Primera A, y a partir de ahí, bueno, pues yo ya empiezo a hacer mi carrera como entrenador. ¿Con qué equipos diriges antes de llegar a Leones Negros? Empiezo, primero fue Pachuca Juniors, que luego ese mismo equipo se hace Indios de Ciudad Juárez. Estuve del 2004 al 2007 ahí y luego en el 2008 voy de auxiliar con Benja. Cuando estuvo en Cruz Azul me invita a trabajar con él de auxiliar, estuvimos un año ahí. Y luego voy a dirigir a segunda división a Tampico y de ahí voy un torneo de auxiliar a León. Y bueno, ya me vengo para acá, para Guadalajara, y a partir de ahí llego a UDG y estuvimos en la primera etapa del 2012 al 2015, fueron 3 años. Bien intensos, Poncho. Muy intensos, y ahí fue justo cuando nos conocemos, y pues, ¿qué te puedo platicar? O sea, tú lo viviste también junto con nosotros. Fue un reto difícil porque llegaste a un equipo con condiciones muy complicadas. En el 2012... El Leones Negros pasaba por una etapa muy difícil. Muy, muy complicada. De hecho, en el tema deportivo, solo 2 jugadores pertenecían al club. Estaba Cristian López, que él venía desde categorías menores, y estaba el Flaco Zavala. Eran los únicos, y después había que armar absolutamente todo. Era complicado. En lo personal me sirvió muchísimo porque pues hacías de todo. Lo más importante era, excepto el segundo torneo, que nos fue bastante mal. El primero, por ejemplo, fue donde el equipo, después del regreso, nos toca clasificar. Quedamos eliminados en cuartos de final. Luego el segundo torneo fue bastante malo. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a estructurarnos mejor. Ya fue cuando te tocó a ti. Ya fue cuando empezamos a armar ahí prácticamente el plantel. Y luego fuimos superlíderes con la presión del descenso, porque había descenso. Claro, De ascenso. Estábamos 17 puntos abajo de Pumas. Sí. Entonces resolvimos esa situación y luego fuimos superlíderes y luego fuimos campeones y luego ascendimos, pero sí valió la pena todo lo que hicimos. Ahí cambia el chip, Poncho. Sí. ¿No? Estábamos en una etapa complicada. Sí, sí. ¿Qué pensaste? A partir de ahí, ¿qué hacer con este equipo? Después de pasar una etapa tan complicada y luego después llevarlo a lo más alto, ¿qué pensaste de Indemont? Bueno, primero para mí fue un orgullo que nos permitieran regresar a Primera División, porque si mal no recuerdo fueron 20 años los que el equipo no estuvo en Primera División. Después de 20 años regresó a Primera División. 20 años, entonces pues a muchos no les tocó conocer al equipo en Primera División, no les tocó verlo.
sobre todo también para mí en lo particular, pues el haber cooperado para que el equipo ascendiera, pues era algo que lo deseábamos y que lo necesitábamos, todo mundo, nosotros, la comunidad universitaria, pero no solo nosotros como comunidad universitaria, sino mucha gente que le gustaba, que no le iba necesariamente a UDG, pero que le gustaba el uniforme, le gustaba la forma de jugar del equipo, que se dejó huella. Y a partir de ahí, bueno, pues ya era, ahora sí que mostrarnos nuevamente en sociedad, porque no es lo mismo estar en primera división que estar en ascenso, aunque ya hay más vistas, ya hay más ojos puestos sobre ti, no era lo mismo igual que estando en primera división. Entonces pues ahí ya nos empieza a cambiar a todos y a conocer lo que es realmente Leones Negros. Tú estudiaste la prepa, la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, fuiste jugador. Sí. De la Universidad de Guadalajara. Sí, sí. ¿Esa fue tu graduación, Poncho? Sí, sí. ¿Esa fue tu graduación? Sí, en algún momento la disfruté más que mi graduación en Derecho, o sea, a ese nivel, porque al final de cuentas, pues yo desde los 12 años, porque además es mi pasión, no solo la mía, sino de muchos compañeros que también fueron importantes en la trayectoria de Leones Negros, yo la vi como mi graduación. Y ese momento, el ver la pelota dentro cuando Beto mete el penal, fue lo máximo. Lo máximo. Ese momento para mí en lo particular es inolvidable, y todo lo que, o las dificultades que habíamos vivido previamente, ahí en ese momento valieron la pena, y eso no lo cambias absolutamente por nada del mundo. Fue épico el ascenso con Leones Negros, Poncho, pero después lograste hacerlo de nuevo con otros equipos. ¿Qué otros equipos ascendiste? Me toca primero el ascenso con Leones Negros, y luego me toca posteriormente con Necaxa, y luego me toca también ascender con San Luis. Fueron tres ascensos en total los que llevamos en mi carrera, pero sí, no ha sido fácil, evidentemente. ¿Qué diferencias entre el ascenso con Leones Negros y los otros? Cada uno fue distinto. Realmente para mí fue por lo que representa la universidad para mí. Pues el de Leones Negros fue muy importante para mí, ¿no? Primero en mi carrera con Leones Negros, con toda la familia de locales, con lo que representó en aquella ocasión el ver el estadio repleto, por la ilusión que se había generado, fue muy importante. Después el de Necaxa, bueno, pues es una situación diferente, ¿no? El equipo le había batallado mucho tiempo y logramos ascender. Y también con San Luis fue algo diferente por cómo se dieron los dos partidos, ¿no? O sea, partidos muy cerrados, muy, muy ajustados, y fueron complicados, pero evidentemente pues el que más me ha marcado a mí en lo particular fue primero el de Leones Negros y luego el de San Luis. Después del ascenso de Leones Negros, habiendo estado en primera división con varios equipos, yo considero que ha sido un poco injusta la primera división contigo. Tuviste logros muy importantes con Necaxa, hasta semifinal en primera división los llevaste, la pierdes contra América. Después vas a San Luis, y en San Luis haces también un gran trabajo, y también eres despedido de manera injusta desde mi punto de vista. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo has tomado este tipo de situaciones en tu vida profesional? Ha sido complicado en ese sentido mi carrera en primera división. En general, al entrenador mexicano se le trata mal, se le falta el respeto de alguna manera, ¿no? Si no tienes 6, 7, 8 años dirigiendo y haciéndolo bien, pues nosotros los que vamos empezando no te dan la continuidad, la oportunidad que se le regala prácticamente al extranjero, y que muchos con pocos méritos vienen y dirigen y tienen más paciencia con ellos, ¿no? Hay otras cosas que no dependen de uno, ¿no? El confiar en el mexicano, el confiar en mi persona o en mi cuerpo técnico, como en otros cuerpos técnicos, no depende de mí. Aún haciendo buenos torneos, hemos sido despedidos.
Yo creo que en ese sentido, pues el tiempo pone a cada quien en su lugar. Nosotros hemos sido recurrentemente trabajadores, honestos, leales, nos puede ir bien, regular, mal, pero cuando uno hace cuentas en ese sentido, pues las cuentas son más favorables, son más positivas que negativas, ¿no? Lo que necesitamos es gente que confíe en el entrenador mexicano, porque capacidad definitivamente la tenemos. Claro. ¿Has tenido que lidiar con frustraciones muy fuertes en esta época, en esta etapa profesional como director técnico en varios equipos, Poncho? Pero también tienes que lidiar a veces con la baja moral del grupo de chavos que diriges. ¿Cómo manejar un grupo de chavos con tanta energía, a veces con problemas personales y demás, que a veces esos estados de ánimo inciden en su rendimiento? De repente uno tiene que empatizar con los jóvenes, porque al final de cuentas también nosotros en algún momento fuimos jóvenes, ¿no? Ha ido cambiando el fútbol, ha ido evolucionando, las generaciones mismas han ido cambiando, y eso implica que nosotros como entrenadores vayamos entendiendo esa evolución. Me gusta exigir cuando tenemos que exigir, pero también me gusta ceder cuando hay que ceder, es decir, encontrar la manera de tener mano fuerte cuando hay que hacerlo y de ceder cuando hay que hacerlo. Entonces el jugador no todo el tiempo se siente estresado, presionado, y tampoco todo el tiempo se siente relajado, ¿no? Entonces, si el día de mañana te los encuentras y una cosa aprendieron de ti, o se quedaron con una cosa que tú les hayas enseñado, pues es extraordinario, son más, perfecto. Regresas en una segunda etapa, Leones Negros, como director técnico. ¿Cómo te sientes, Poncho? ¿Cuál es el objetivo ahora? El proyecto lo tenemos muy, muy claro, regresar a Primera División. En algún momento estoy seguro que lo vamos a conseguir, eso no tengo ninguna duda. Trabajamos permanentemente para buscarlo. En lo personal me siento muy contento y con el objetivo muy claro. Finalmente, Poncho, ¿qué significa la Universidad de Guadalajara en tu vida personal, en tu vida profesional? Es una institución que me ha dado muchísimo, la cual quiero mucho, no solo yo por lo que he vivido aquí, sino pues, mi familia. O sea, muchos de mis hermanos son egresados de la universidad, pero además familiares, amigos. Es una institución que representa mucho para mí, para mi familia, y con lo cual pues yo estaré eternamente agradecido con lo que es la Universidad de Guadalajara, y siempre que tenga la oportunidad de aportarle algo, lo que sea, pues estaré encantado de hacerlo. Pero para mí es un ejemplo, sobre todo el lema, ¿no?, del escudo, de nuestro escudo: piensa y trabaja. Aquí es pensar, desarrollar al máximo tu capacidad y sobre todo trabajar para conseguirlo.